A mediados del siglo XIX, la arqueología estaba sentándose como una disciplina académica, una ciencia que nos abría una ventana hacia nuestro pasado, hacia el legado de unos ancestros que levantaron los pilares de nuestra civilización. Y de la mano de esta época dorada, el interés por los sumerios, la que muy probablemente era la más antigua civilización humana, se consolidó definitivamente cuando en la década de 1830, el soldado británico Henry Rawlinson descifró la escritura que aquel pueblo regaló al mundo. Gracias a las inscripciones de Behistún talladas en piedra sobre un acantilado iraní, el lingüista fue capaz de traducir los grabados. El desciframiento de la escritura cuneiforme se había completado. Por primera vez podíamos comprender lo que aquellas escrituras ancestrales, hasta entonces ininteligibles, nos contaban acerca de la cuna de la civilización. El hallazgo hizo que sumergirnos en el pasado del pueblo sumerio tuviera sentido. Cientos de expediciones llegaron a las tierras de Irak, el lugar donde miles de años atrás se habían levantado las civilizaciones mesopotámicas. Durante décadas, las excavaciones arqueológicas revelaron todo tipo de textos y artefactos que en su día pertenecieron a la civilización sumeria. Todo parecía estar conduciendo a lo que sucedió la primavera de 1872. En las cercanías de Mosul, al norte de Irak, se desplegó una expedición arqueológica para revelar los secretos de la antigua ciudad de Nínive, la que en tiempos de esplendor de Mesopotamia fue la capital del Imperio Neoasirio. Una ciudad mencionada en la Biblia que, sabían, tenía todavía muchas historias que contar. Dirigida por Homsut Rassam y Austen Henry Layar, la excavación pretendía hallar los recuerdos perdidos de la civilización, ocultos por el paso del tiempo. Y rápidamente, todos esos sueños se cumplieron. Cavando en las ruinas de la antigua ciudad, dieron con un descubrimiento sin precedentes. Habían encontrado el palacio de Arsubanipal, el último gran rey de Asiria. Por primera vez desde hacía miles de años estaban pisando el que en su día fue el hogar de un rey. Las ruinas de un palacio que databa del siglo 7 a.C. Por sí solo, el hallazgo ya representaba algo inaudito. Pero no fue lo único que encontraron. En su interior dieron con un camino que parecía conducir a una cámara, bloqueado por una serie de salas y pasillos. Abriéndose camino entre la oscuridad, los arqueólogos lograron acceder a un lugar que reveló las maravillas de ese pasado: la biblioteca del palacio, un archivo real que albergaba miles de artefactos y un tesoro para los historiadores. Miles de tablillas de escritura cuneiforme habían entrado a la más antigua biblioteca del mundo, los relatos de la primera civilización humana revelados ante ellos. La biblioteca de Arsubanipal se encontraba en un estado sorprendentemente bueno. Las más de 15.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes eran un tesoro de conocimiento que debían custodiar como un regalo de nuestros ancestros. Y una vez rescatadas, era el momento de adentrarnos en ellas. Leer lo que durante tanto tiempo había esperado en la oscuridad. Por petición expresa del Museo Británico, la traducción de las tablillas sumerias fue encargada al asiriólogo inglés George Smith, un experto en el lenguaje de aquella civilización perdida. Durante meses se sumergió en aquellos textos, revelando día a día los escritos del palacio. Las tablillas contenían una amplia variedad de textos, desde unos primitivos tratados científicos hasta correspondencia real. Una forma de observar desde la lejanía del tiempo la vida de los sumerios. Pero lo que verdaderamente lo cambió todo fueron siete tablillas, siete grabados en arcilla en los que estaba relatado un mito, la que ya desde el principio fue tratada como la obra literaria más antigua de la historia. Smith había dado con la epopeya de Gilgamesh, cinco poemas escritos alrededor del 2100 a.C. que relataban las aventuras de un rey que en busca de la inmortalidad viajaba hasta los confines del mundo, conociendo a un sabio llamado Unapistim y a su mujer, los únicos supervivientes de un cataclismo y a quienes los dioses les concedieron el don que Gilgamesh ansiaba: la vida eterna. Fascinado por el mito, vio cómo las tablillas estaban contando una historia sobre un mundo ahogado por un diluvio y un hombre que, construyendo un navío, salvaba el destino de la humanidad. Parecía que los sumerios estaban hablando del diluvio universal y del arca de Noé, 2000 años antes de que este apareciera en la Biblia.
tenía algo único entre sus manos. Tras completar la traducción el 3 de diciembre de 1872, Smith leyó los escritos ante los miembros de la Sociedad de Arqueología Bíblica, dejando a todos los asistentes profundamente maravillados, especialmente por la epopeya de Gilgamesh. Por desgracia, la historia estaba incompleta. Faltaban fragmentos de una obra que, como decían, podía derrumbar los pilares de la religión cristiana. Ante esta situación, conscientes de que cerrando el relato tendrían una de las grandes noticias del año, el Daily Telegraph de Londres financió una nueva expedición a la ciudad de Nínive. A Smith se le había encomendado la misión de encontrar los fragmentos perdidos de aquella epopeya. Tenían que poner el broche de oro a la historia del rey. Con las nuevas excavaciones en las tierras iraquíes hallaron tablillas perdidas de la epopeya que en la primera expedición pasaron desapercibidas. Pero encontraron mucho más que la continuación del mito. En unos fragmentos, Smith vio cómo se hablaba de unas deidades del panteón sumerio que vivían en los cielos, observando el porvenir de la humanidad. Los escritos describían a un grupo de seres divinos, descendientes de un dios llamado Anu al que aquella civilización veneraba por encima de todo. Aquellas deidades, traducidas de la escritura cuneiforme como hijos de Anu, habían sido bautizadas como Anunnakis, los dioses más antiguos de los que teníamos constancia escrita, un registro de un culto hacia unos entes divinos. Aquellas nuevas partes de la epopeya de Gilgamesh hablaban de algunos de los más importantes. Podía verse claramente cómo la deidad más poderosa de la mitología sumeria era Anu, la personificación del cielo y poseedor de la sabiduría infinita. Un dios que se enamoró de Ki, la diosa de la tierra, para juntos tener una descendencia, los Anunnaki, una palabra que en su sentido más profundo aludía a los hijos del cielo y de la tierra. Los textos sumerios no determinaban cuántos Anunnaki existían, pero sí recalcaban la creencia de que descendían del cielo para determinar el destino de la humanidad, que aquellas deidades partieron el mundo en dos, separando el cielo de la tierra para que los humanos vivieran en ella y el padre Anu pudiera gobernar los cielos. Toda la atención de la expedición pasó a centrarse en el culto a aquellas deidades. Los Anunnaki, al menos a nivel de registros escritos, eran los dioses más antiguos de la historia. La semilla de la religión, de algún modo, germinaba con ellos. Tenían que descubrir todo cuanto pudieran sobre los hijos del cielo y de la tierra. Semanas después, en la propia biblioteca de Arsubanipal dieron con 7 nuevas tablillas que relataban el conocido como Enuma Elish, el mito babilónico de la creación. Aquel escrito hablaba de un dios llamado Marduk, uno de los Anunnaki descritos en la epopeya. Un ser que tomó la sangre del espíritu Kingu y la mezcló con arcilla, con el fin de crear a los primeros humanos. De aquel relato podía entenderse que los sumerios creían que los Anunnaki crearon al modelo del hombre, una historia que tiempo después habría sido recogida en la Biblia, en el mito de Adán y Eva, la piedra angular de la religión cristiana. Aún así, más allá de esto, no tenían nada. Todo cuanto habían aprendido de los Anunnaki procedía de textos literarios. Al fin y al cabo, el Enuma Elish era simplemente un poema, un mito antiguo de la creación. Existía muy poca evidencia sobre un culto real hacia esas deidades. Smith recogió este y otros de los hallazgos por las traducciones sumerias en un libro que llamó Assyrian Discoveries y que publicó en 1875. Habíamos disipado las tinieblas que rodeaban a la cultura sumeria, la cuna de la civilización moderna. Pero la historia de las deidades desenmascaradas entre aquellas tablillas no había hecho nada más que empezar. El mito de los Anunnaki todavía tenía que florecer. ...80 años después del descubrimiento de la Biblioteca Real de Arsubanipal, el interés por la civilización sumeria se había difuminado. Poco a poco, la atracción por una cultura tan lejana en el tiempo que apenas podíamos rescatar unos efímeros ecos de su existencia, había quedado relegada a un pequeño nicho dentro de la arqueología.
Sin embargo, en plena década de los 50, hubo quienes siguieron obsesionados con los hallazgos de los sumerios y, sobre todo, de sus dioses. Uno de ellos fue Zekaria Sitkin, economista azerbaiyano apasionado autodidacta de lenguas muertas y férreo defensor de que las civilizaciones antiguas en algún punto de la historia establecieron contacto con seres de otros mundos. Creía, después de haber devorado decenas de libros de estas teorías pseudocientíficas, que los extraterrestres visitaron la Tierra para darnos el conocimiento y la tecnología que impulsó nuestra evolución e incluso, como un mito cósmico de la creación, concebir a los seres humanos. Con sueños de convertirse en escritor cuando descubrió la historia de la civilización sumeria, de las tablillas halladas en Irak y de las deidades a las que veneraban, los llamados Anunnaki, supo que ahí tenía una historia única para unir sus dos pasiones. Mientras trabajaba en Nueva York como ejecutivo de una compañía naviera, Zekaria dedicó varios años de su vida a la traducción independiente de las tablillas sumerias, convencido de que escondían el verdadero origen de la humanidad, y tuvo claro desde el principio que los dioses Anunnaki iban a darle todo lo que necesitaba. Ellos eran la base para crear la historia. El mito de los Anunnaki estaba germinando en aquellas páginas. En las frías y oscuras lejanías del sistema solar se esconde un planeta llamado Nibiru, un mundo habitado por unos seres tan desarrollados, tan poderosos, que a ojos humanos serían considerados dioses, los Anunnaki, los hijos del cielo y de la tierra. Por desgracia, aquellos seres estaban sufriendo una devastación sin precedentes en su mundo. Una gran grieta se había formado en la capa de ozono de Nibiru. El calentamiento global en su hogar estaba destruyendo cosechas y asolando la vida animal, poniendo en peligro el destino de una civilización que estaba floreciendo. Sin embargo, los científicos Anunnaki descubrieron que verter partículas de polvo de oro sobre la atmósfera hacía que la grieta ralentizara su expansión e incluso que se cerrara. Pero su mundo era un planeta pobre en minerales. El oro, el tesoro más preciado de los alquimistas, era extremadamente escaso. Pero solo él conduciría a la salvación de la raza. Por ello, el rey Anu, soberano de todo el poder de Nibiru, ordenó la búsqueda de oro más allá de las fronteras de su mundo. Solo las expediciones espaciales conquistar otros planetas que pudieran otorgarles ese tesoro podían traer esperanza a su pueblo. Las naves Anunnaki atravesaron los cielos para hallar la salvación y en una de esas misiones, cuando se aproximaron a uno de los hermanos del Imperio del Sol, encontraron el paraíso que buscaban. El tercer mundo más cercano a la Estrella Madre. Un planeta cubierto de agua y unas tierras en las que había enormes cantidades de oro. Los Anunnaki acababan de llegar a la Tierra, a la que ellos bautizaron como Ki. Los visitantes eligieron una región que hoy se conoce como Mesopotamia para realizar las extracciones del preciado mineral y para alzar, en 7 días, una gran ciudad que llamaron Eridu. Sin embargo, pronto vieron que la extracción del oro era un proceso demasiado arduo y doloroso, algo indigno para su naturaleza. Por ello, decidieron hacer uso de mano de obra forzada, procedente de los Igigi, una raza alienígena a la que habían sometido en el pasado. Aún así, los seres no tardaron demasiado tiempo en organizar una rebelión, atacando a sus amos y haciendo perder un tiempo que en ese momento era un tesoro tan preciado como el oro. Por ello, se vieron obligados a tomar otro camino, crear una nueva raza de seres vivos, unos entes capaces de trabajar y aprender, pero profundamente sumisos. Dominando a la perfección el arte de la ingeniería genética, los Anunnaki extrajeron los espermatozoides de un primate macho y, tras modificar su ADN, introdujeron esa esencia animal en un óvulo de una mujer Anunnaki. En su vientre portaba la semilla de una nueva especie y 9 meses después nació el primer bebé, creado a imagen y semejanza de sus dioses. Adán había llegado al mundo. Acababa de nacer el primer ser humano.
con la voluntad de completar los requisitos para la procreación humana, también concebieron a la primera mujer, a la que dieron el nombre de Eva. Con el tiempo, partiendo de los padres originales, la población humana demostró ser capaz de extraer oro, construir casas e incluso cosechar la tierra. Los Anunnaki estaban orgullosos de su creación. Sin embargo, en contra de sus órdenes, los humanos empezaron a procrear en exceso y a mostrar una naturaleza menos pura que la de sus dioses creadores. Y en cuanto el planeta Nibiru empezó a recuperarse gracias al oro que llegaba desde la Tierra, ya no tuvieron ninguna necesidad de mantenerlos. Los humanos fueron expulsados de la ciudad sagrada, condenados a vivir en un inhóspito mundo. Pero contra todo pronóstico, sin apoyo de sus dioses, fueron capaces de prosperar, de alzar sus propias ciudades y de vivir por primera vez sin el control al que habían estado sometidos. Los humanos, por fin, pudieron saborear la libertad. Pero las cosas estaban a punto de tomar un rumbo oscuro. Después de 3.600 años, la órbita de Nibiru iba a volver a acercarse a la Tierra. Un fenómeno que, por la ineludible fuerza de la gravedad, por el tormento gravitacional del mundo forastero, iba a causar un cataclismo en el hogar de los humanos. Conocedores de las consecuencias del tránsito, la decisión final de los Anunnaki fue abandonar a su creación, retirarse en sus naves y huir al frío y oscuro vacío del espacio, permaneciendo en órbita alrededor de la Tierra hasta que la catástrofe gravitatoria cesara. Aún así, en contra de los deseos de familiares y de la corte, el rey Enki, quien gobernaba la ciudad de Eridu, declarando que la raza humana merecía una oportunidad, encargó a un hombre llamado Un-Napishtim la construcción de un navío, al que llamaron el Preservador de la Vida. Una embarcación que los protegería de las inundaciones que despertaría el paso de Nibiru por las devastadoras fuerzas de marea que iba a generar. El hombre siguió fielmente las instrucciones y construyó el barco, usando tecnología Anunnaki para recoger el ADN de un macho y de una hembra de cada especie animal. Preservados en frascos dentro de ese navío, habían protegido la esencia de toda la vida en la Tierra. Finalmente, los signos de la cercanía de Nibiru pudieron sentirse en todo el mundo. Asoladas por su poder gravitatorio, las entrañas de la Tierra despertaron. El planeta fue asolado por un cataclismo sin precedentes. Los terremotos rasgaron la superficie de un mundo fracturado por la gravedad. Los volcanes rugieron con el poder de un corazón atormentado y los niveles de los océanos se alzaron hasta los cielos. La esplendorosa ciudad de Eridu, el paraíso en el que la semilla de la humanidad germinó y del que fuimos expulsados, fue arrasada por los furiosos mares. La cuna del ser humano había desaparecido, pero el navío resistió y los supervivientes pudieron ver el amanecer de un nuevo mundo. Con ayuda de la tecnología Anunnaki se restauró la vida en la Tierra y se construyeron las grandes maravillas del mundo antiguo. Los humanos, sabiendo que gracias a ellos habían alcanzado la salvación, comenzaron a adorarlos como dioses, erigiendo templos y santuarios en su honor. El culto a los Anunnaki, plasmado en aquellas tablillas antiguas, había empezado. Sin embargo, la paz en el mundo no duraría demasiado tiempo. Los Anunnaki de la realeza, con familias fracturadas por las ansias de poder, entraron en disputa por el control de las nuevas ciudades que los humanos habían alzado. Ante esta situación, el rey Anu, que continuaba reinando en Nibiru, ofreció un territorio a cada uno de los nobles, creyendo que así iba a evitar una guerra entre los Anunnaki. Pero la semilla de ese conflicto ya había sido plantada. Solo era cuestión de tiempo que floreciera. Marduk, el hijo mayor de Enki, no recibió ninguna tierra que gobernar, y furioso con la decisión del rey Anu, reclamó para sí mismo la ciudad de Babilonia, de la que sin permiso de la corte se convirtió en la principal deidad y gobernador. Desafiando al resto de Anunnakis, Marduk enseñó a sus súbditos humanos el secreto de la fabricación de armaduras y armas de hierro, creando al mejor y más grande ejército humano de la historia. Una provocación, una llamada a la guerra, que no pudo ser ignorada por el resto de soberanos. Conscientes del peligro que representaba para la hegemonía de su tierra, los reyes se enfrentaron a Marduk. La batalla de los Anunnaki había empezado.
Dotado de un ejército muy superior, Marduk consiguió dominar Egipto y el Sinaí, aniquilando a los humanos de pueblos enemigos. Estaba destruyendo a sus hijos, a la creación más preciada de los Anunnaki. Cuando las noticias llegaron a Nibiru, el rey Anu no pudo hacer más que permitir el uso de tecnología militar sobre los imperios de Marduk. Los Anunnaki usaron sus naves y armas para arrasar los territorios bajo su dominio. Una decisión desesperada que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. La devastación causada por unas armas de destrucción masiva desencadenó un cataclismo. Civilizaciones enteras fueron arrasadas, dejando solo cenizas, unos débiles recuerdos de su existencia. Los humanos desesperados abandonaron sus ciudades y buscaron refugio en terrenos sin cartografiar. Un oscuro capítulo de esa ancestral historia que demostró a los Anunnaki que era el momento de partir. Sus guerras nunca iban a cesar. Si querían garantizar la prosperidad de sus hijos, tenían que abandonarlos. Dejar que ellos mismos decidieran su destino. Los dioses que habían descendido desde los cielos, que pusieron la semilla para la creación de la humanidad, regresaron a su hogar. El tiempo de los dioses se había consumido. La era de la humanidad había comenzado. Zecharia Sitkin tenía su historia. El mito de los Anunnaki tenía absolutamente todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno literario. El relato de unos dioses astronautas procedentes de un planeta perdido en los confines del sistema solar que crearon a la humanidad a su imagen y semejanza, que nos dotaron del conocimiento para convertirnos en la especie dominante de la Tierra y cuyo culto quedó plasmado en los escritos cuneiformes de los sumerios, era un éxito garantizado. Y no le falló la intuición. Cuando en 1976 publicó el libro El duodécimo planeta, su relato se convirtió inmediatamente en un bestseller. Millones de copias vendidas y con traducciones a más de 20 idiomas. La fiebre de los Anunnaki de ese mundo llamado Nibiru se expandió como la pólvora. Los aficionados de la ufología, de la pseudociencia y de las teorías conspiranoicas hallaron en la obra de Sitkin algo que alimentaba todos sus sesgos cognitivos. En la visión de aquellos que querían creer en el origen extraterrestre de la humanidad, el autor les había dado todo lo que buscaban. Un relato que para ellos parecía verosímil y que creyeron, se basaba fielmente en las traducciones de unos textos de una civilización antigua. No importaba que de la inmensa mayoría de tablillas que Sitkin prometía haber traducido no existiera ningún registro de su existencia. Tampoco importaba que, como se demostró, hubiera confundido textos en acadio con textos en sumerio, inventándose las traducciones a su antojo. Ni siquiera que diera significados a palabras antiguas que todavía no estaban descifradas. Ni mucho menos que eliminara partes de los textos que contradecían la historia que estaba creando. Daba igual. Los Anunnaki eran dioses del espacio que, buscando mano de obra barata para tener un oro que tapara un agujero en la capa de ozono de su planeta, crearon a los humanos. Para nada había lagunas. Pero fuera como fuera, su historia lo había consagrado como el máximo exponente de la hipótesis de los antiguos astronautas en toda la historia. La cultura popular se impregnó de este relato para inspirar novelas y películas durante décadas. Tal vez la creencia real hacia ella quedó limitada a los seguidores de la pseudociencia, pero todos sentimos una atracción hacia esa historia que, en el fondo, apelaba a una duda natural sobre nuestro origen. Aún así, con el tiempo y como pasa con cualquier moda pasajera, el mito de los dioses astronautas se fue diluyendo como fenómeno. Hasta que mucho tiempo después, cuando pensábamos que habíamos dejado atrás esa fantasiosa teoría, los Anunnaki volvieron a estar en el foco mediático. Cuando algo desde las profundidades del Imperio del Sol dio señales de su presencia. En noviembre del año 2003, astrónomos del Observatorio del Monte Palomar encontraron un extraño cuerpo en las profundidades del Sistema Solar, el objeto más frío y más lejano dentro del reino de nuestra estrella madre. Bautizado en honor a la deidad femenina de la mitología Inuit, un espíritu marino condenado a habitar las frías y oscuras aguas del Océano Ártico, Sedna se convirtió en todo un fenómeno dentro de la comunidad astronómica. El objeto transneptuniano era por aquel entonces el cuerpo más distante observado,
estaba tan lejos que tardaba 11.400 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Pero esto no fue lo que despertó el verdadero interés. El enigma de Sedna descansaba en la forma de su órbita. Era extremadamente excéntrica. En su afelio, el punto más alejado de su órbita llegaba a las 960 unidades astronómicas, 32 veces la distancia entre Neptuno y el Sol. Pero en su perihelio, el punto más cercano de su órbita se acercaba hasta las 76 unidades astronómicas. Ningún cuerpo mayor del sistema solar mostraba ese comportamiento. Todo lo que comprendíamos sobre la evolución del Imperio del Sol nos decía que ese modo de navegar a su alrededor era imposible. Algo tenía que estar perturbando gravitatoriamente a ese mundo, empujando a Sedna a tomar una ruta que atentaba contra cualquier explicación lógica. Muchas hipótesis fueron presentadas, pero solo una parecía dar las respuestas que necesitábamos. Desde el descubrimiento de la órbita de Sedna, muchos astrónomos afirmaron que solo la existencia de un mundo perdido podía explicar ese comportamiento. Los modelos parecían señalar que la existencia de un masivo noveno planeta más allá de Neptuno explicaba las anomalías. La concepción del que sería bautizado como el Planeta 9 empezaba a sonar tímidamente en la comunidad. Se había teorizado la presencia de un gigantesco mundo que durante toda la historia se ha ocultado en la oscuridad del firmamento. Evidentemente, la hipótesis del noveno planeta no caló con demasiada fuerza. Afirmaciones extraordinarias requieren de unas pruebas extraordinarias que en ese momento nadie tenía. Pero 10 años después, aquel invierno de 2014, la historia estaba a punto de cambiar. El universo iba a hacer que un mito ancestral volviera a germinar. Una mañana, operando uno de los telescopios del Observatorio Gemini de Hawái, el astrónomo estadounidense Mike Brown vio cómo el asteroide 2012 VP113, un objeto transneptuniano de 450 kilómetros de diámetro, tenía una órbita increíblemente extraña. Su punto más cercano al Sol estaba en las 80 unidades astronómicas, más allá del cinturón de Kuiper. Ni siquiera Sedna estaba tan lejos. Lo que habíamos visto con él en 2003 no podía ser una casualidad. Algo inmenso estaba navegando el océano de oscuridad en las lejanías de nuestro imperio. Y todo apuntaba hacia el mismo lugar. Pero necesitaban más pruebas. Estudiando el comportamiento de los cuerpos del cinturón de Kuiper, hallaron 4 objetos transneptunianos más que se estaban comportando de una forma extraña. Ya no solo eran Sedna y VP113, eran 6 cuerpos celestes siguiendo unas órbitas elípticas que no encajaban con ningún modelo gravitatorio. Y todos además estaban alineados en el mismo plano y aproximadamente en la misma dirección. Ejecutando las más avanzadas simulaciones, vieron que la probabilidad de que esto fuera consecuencia del azar era del 0,007%. Tenían esa evidencia extraordinaria para una afirmación extraordinaria. Algo estaba perturbando los cuerpos celestes, y solo un mundo podía disponer del suficiente poder gravitacional para hacerlo. Durante meses estuvieron trabajando en un programa que pudiera simular su comportamiento con ese hipotético planeta 9. Y finalmente, suponiendo la existencia de un mundo 5.000 veces más grande que Plutón, y con una masa de entre 5 y 10 veces la de la Tierra en los confines del sistema solar, hallaron lo que buscaban. Las simulaciones daban una correlación del 99,99%. Era prácticamente una certeza que ese mundo estaba ahí. Que existe otro hijo del Sol, un hermano que siempre se ha ocultado de nosotros, escondiéndose en las oscuras y frías lejanías del reino de nuestra estrella. En enero de 2016, el propio Mike Brown junto a Konstantin Batygin, astrónomo estadounidense profesor en Caltech, publicaron un artículo en The Astronomical Journal bajo el nombre de Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System, aportando todas las evidencias de la existencia de ese planeta 9. El anuncio provocó un torbellino no solo a nivel de la comunidad científica. La noticia era suficientemente potente como para que medios de comunicación de todo el mundo se hicieran eco de ella. En cuestión de horas, el planeta 9 se convirtió en todo un fenómeno. Pero mientras se asentaron las bases para la búsqueda de un mundo que estamos casi seguros de que existe en los confines del sistema solar, hubo quienes vieron en él una herramienta para hacer renacer el mito de los dioses sumerios.
Rápidamente, los portales sobre ufología, conspiraciones y pseudociencias usaron los hallazgos de los astrónomos para justificar todas las creencias que 40 años antes había despertado Zecari en su libro. Según ellos, el que ahora habían llamado el Planeta 9 era en realidad Nibiru. Les habían dado la prueba que llevaban décadas buscando. Ese mundo era el hogar de los Anunnaki, unos dioses astronautas que decían estaban acercándose de nuevo. Los teóricos del mito afirmaron que el hecho de que hubiéramos captado perturbaciones gravitatorias en los confines del sistema solar era un presagio, una señal del regreso. Las supuestas traducciones de Zecari, su mentor y padre del relato, hablaban de que Nibiru visitaba la Tierra cada 3.600 años. Tal vez había llegado el momento de que nuestros padres volvieran a visitarnos. Después de tanto tiempo, los Anunnaki estaban otra vez en el foco mediático. Las teorías de que el acercamiento de Nibiru cuando se adentrara en el corazón del sistema solar provocaría un cataclismo en la Tierra, con una gran inundación equiparable a la relatada en la epopeya sumeria, se expandieron por internet como la pólvora. Las comunidades conspiranoicas intentaron extender el miedo a ese mundo, insinuando que los Anunnaki iban a volver a descender desde los cielos, esta vez para permitir que su hogar destruyera la Tierra y dejar que su creación, los seres humanos, fuera aniquilada para siempre. Ante esta situación hubo que recordar que la totalidad de ese mito procedía de las traducciones sesgadas, erróneas y tergiversadas a placer de un solo hombre que resultaba ser un fiel seguidor de la ufología y de la pseudociencia de los antiguos astronautas. Los Anunnaki no eran extraterrestres. Todo lo que sabíamos sobre ellos es que eran un grupo de divinidades de la mitología mesopotámica. Todo lo que saliera de ahí eran conjeturas, teorías sin ningún respaldo. Y ese mundo cuyos ecos gravitatorios habían captado era cualquier cosa, menos un oasis para la vida. El Planeta 9 se encontraría a una distancia de 180.000 millones de kilómetros del Sol, 1.200 veces más lejos de lo que nosotros estamos de la estrella madre, tan lejos que podría tardar hasta 20.000 años en completar una vuelta alrededor del Sol, creando un paraje inconcebiblemente frío, incapaz de aferrarse al calor del dios de luz. Además, por su masa predicha, lo más probable es que se trate de un mundo de gas, una versión a pequeña escala de Neptuno, un mundo sin una superficie sólida para albergar a cualquier forma de vida. Todo el planeta estaría compuesto por una gruesa atmósfera que descendería miles de kilómetros hacia sus entrañas, hacia el corazón de un paraje desolado y frío. Tan gélido, con unas temperaturas tan bajas por la lejanía al Sol, que ni siquiera las moléculas más pesadas podrían permanecer en suspensión. Una atmósfera transparente que permitiría contemplar las profundidades del mundo, vislumbrar las tormentas eléctricas que emergen en su corazón. Un ente bioluminiscente, a la deriva de un océano de oscuridad. Un mundo que siempre ha navegado alrededor del Sol, en paz, alejado de sus hermanos. Ninguna civilización ha podido emerger en las tinieblas de ese gigante gaseoso. Por mucho que se hubieran amparado en la ciencia, en las señales del firmamento, el mito seguía siendo solo eso, un mito. Un relato que tenía su origen en esa necesidad de comprender nuestro pasado, olvidando que nuestros antepasados alzaron el mundo que habitamos sin ninguna ayuda, porque siempre hemos sido capaces de cosas extraordinarias. Por mucho que buscáramos en la fe y la religión las respuestas a aquello que no entendíamos, siempre hemos estado solos. La esperanza, y no unos descendientes de los cielos, fue lo que levantó la civilización.